Mi primer contacto con la fotografía fue a los 7 años, con las fotos de familia, amigos, grupos y vacaciones. Es mirando a mi abuelo y a mi padre practicar fotografía que se despierta en mí lo que será el hilo conductor de mi vida. El encuentro en la adolescencia con el maestro y poeta tolosano Jean Dusset fue decisivo en mi camino fotográfico. Siguen después muchos otros encuentros con hombres y mujeres del mundo del arte, como Carlos Pradal, François Bernadi, Simon Roussel, entre otros. Alrededor de 1970, mi descubrimiento personal del cuarto oscuro, fotogramas y otros más, me dieron una visión diferente de vida y encaminaron para lo que vendría luego. En 1975 me mudé a París, descubriendo la vida bohemia y cultural de una ciudad en efervescencia social. Compro mi primera cámara profesional y comparto taller con un fotógrafo de prensa, quien me abre los ojos e ilumina en el camino a la fotografía. Los años 80 fueron la confirmación de este trabajo pasión. 4 años a la cabeza de mi propio estudio y algunos viajes para reafirmar mi gusto del fotoreportaje, acompañado tan solo con mi cámara de 35 milímetros y rollos de blanco y negro. Inicio oportunidades de viaje a nuevos lugares como Israel, Estados Unidos, Marruecos, África del Oeste, Irlanda, entre otros países. En los 87, inicié el camino de la fotografía de jazz. Como resultado de ello, nacen 3 libros, publicaciones en diferentes medios y exposiciones. Jazz y fotografía tienen en común juventud y libertad. ¿Juventud? Pues los dos tienen menos de 200 años. ¿Libertad? Pues jazz es la única música libre en su forma, contenido, interpretación. Eso es igual para la fotografía, que puede liberarse de la verdad. Este placer y adrenalina como reportero entre escenarios, abajo, backstage, de frente con mi cámara en mano, me hace vibrar muchos días y noches. La vida se presenta para mí en blanco y negro análogo, sumergido en este universo musical, en Not Blue. Desde el inicio de mi vida, la fotografía me atrapó, captando a través de mi lente los momentos esenciales de la vida de cada día. Mis hijos, mi familia, las vacaciones fueron el tema más frecuente de mi fotografía. De los años 90 al 2000 fueron el terreno de trabajo de esta grande saga llamada Vacaciones en Francia, serie que se dio a luz en un libro en la editorial Editions de Loewe y también una exposición personal, Intime Setem, en la galería Château d'Eau en Toulouse, Francia. El año 2000 presenté el libro Guerrón en Pays Toulousain, realizado con colaboración del fotógrafo Valéry Lorenzo, sobre el principio de Cadavre Exquis, preguntas y respuestas, correspondencia de un lado al otro del río. Fotografía análoga, mandada por postales y agrupadas en un libro de un año de trabajo. Más de 200 fotos transitaron. Este trabajo fue presentado en el 2003, en el festival Correspondance du Manosc. Los años 2000 serán los años naturales. Seskiel Kesafo, Caillou, Caban, Avelocito Young, Humble, De L'eau, De Femme et de Fontier, Lovenue. El año 2009 cambió mi dirección de vida al ser fotógrafo de archivo y patrimonio para el Estado francés en Toulouse. 3 años trabajando en fotografía los cambios en mi territorio, edificios públicos y religiosos convertidos en patrimonio nacional al final de su restauración, me dieron el gusto de investigar y cruzar puntos de vista entre lo antiguo y lo moderno. Una nueva ventana en el 2010 se abre en mi camino, redescubriendo las técnicas collodion humide, calotipo y fotograma, dando un nuevo impulso a mi trabajo fotográfico.
Ahora en el taller seleccionando periódicos peruanos con tema más ofensivo y no realista. Hay un poco de todo. Vamos a buscar cosas con color. Transparencia para cortar. Ah, interesante, sí. Este puede ser también. Este es interesante también, sí. Las cosas importantes cuando tú haces una cosa de este tipo es que parece con un poco de cosas que son un poco increíbles, ¿no? Hay cosas que son bien fuertes. Acá este árbol es un árbol de pelea porque es una historia de matanza. Eso es el tronco ahora. Eso bien. Después vamos a hacer cositas de este tipo. Eso sobre el papel foto va a ser una buena cosa. Eso es un árbol. Ya.
refuge hospitalier.